del 2017, el diputado y la diputada de la 65ª legislatura, Pedro Torres Estrada y Leticia Ortega Máñez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena, presentaron iniciativa con carácter de acuerdo, por medio de la cual propusieron exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, a fin de que, en beneficio de la economía familiar chihuahuense, tienen el incremento que se, de la economía familiar chihuahuense, frene el incremento que se tiene programado aplicar a la cuota de servicio de agua potable y mantenga las tarifas que se manejaron durante el ejercicio fiscal 2016. A que ellos nos informaran de primera mano sobre las adecuaciones realizadas para el presente año a las tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado, en donde se nos explicó lo siguiente. En Ciudad de Licia, las familias que utilizan hasta 15 metros cúbicos mensuales vieron aumentada la tarifa en 9.76 pesos y en Hidalgo del Parral 12.42 pesos, por lo que resulta evidente que el aumento de las tarifas a las familias que realizan un uso responsable del agua es mínimo o inexistente, como es el caso de Ciudad Juárez. Es por lo anterior que los integrantes de estas comisiones unidas de dictamen legislativo, al haber recibido esta información directamente de servidores públicos de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y al encontrar que la misma es concurrente con la solicitud hecha por los iniciadores, es que estimamos procedente dar por satisfecha la iniciativa de mérito, toda vez que, como quedó demostrado, la mayoría de los usuarios del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, es decir, un 65%, no sufrió incremento en su recibo, sino al contrario, tuvieron una disminución en el costo.